maravilla es esto, carajo. ¡Qué bien! ¡Qué bien está! No, muy bien, carajo. ¡Qué momento! Yo estoy muy emocionado. Es un momento histórico. ¿Quieres que me deje los lentes? Como tú quieras, como tú te sientes. ¿Te da igual a ti? Sí. Es que sí, yo prefiero así por el sol. Sí. No te preocupes, estoy acostumbrado a la gente soberbia. La gente, pues güera, ¿no? Sí. ¡Ay! Pues sí. Hoy, ¿quién diría, como dijera ese gran autor del cual eres muy fan, seguramente, Arjona? Exacto. ¿Quién diría que el mink y la mezclilla podrían unirse un día? ¿Quién diría? ¡Arturo López Gamito, al volante con el escorpión dorado! Pura alegría, pura felicidad. Está bien pinche chula, ¿para qué le hacen? Vámonos. Fuímonos. Fuímonos. Vamos a rayar este carro, al cabo no es mío. Vamos. Tú me dices cuando termines de ver imágenes subidas de tono. Subidas de tono. Desnudos en Twitter sobre todo. Es que está ¿Qué pido? ¿Qué pido Twitter, no? Tienes está denso. Una obsesión ya. Ya, tengo un problema. Elon Musk abrió la caja de Pandora. Elon Musk. Sí. Elon Musk. Y viendo pues muchos desnudos justificados e injustificados. Me traje la del peluche, la máscara del peluche. Huevo. ¿Qué hay otro qué? Número uno. Pero esta es la otra luego, las doradas, o un chingo de máscaras tiene. ¿Tú me dices? Ya estoy. Ah, la King's World Cup, ese torneo épico. Impresionante. ¿Lo viste? Sí, cómo no. Todos los que dijeron que iban a venir. ¡Con ustedes! ¡Cristian, el Javis Bermúdez al volante con el escorpión dorado! ¡Venga! ¡Ya lo vieron! ¡Sí! ¡Por fin! El reencuentro que ustedes habían estado esperando. Desde Chilangolandia para el mundo ahora esta sí, vez. Ahora sí. ¡Dan al volante con el escorpión dorado! Se logró. Se ve que te cuesta trabajo divertirte, ¿no? ¿Vieras que no? O sea, tú me dices. Hay cosas que sí cuestan trabajo y hay cosas que no. Déjame, pongo esto como decía. Tú ponte como quieras. Tú eres la pinche reina hoy. Ay, uy. ¿Quieres poner el cinturón o te ayudo, mamacita? Yo puedo solita. Hay una tensión. Hay una tensión. Es que ¿ya lo sentiste? Sí, me estás viendo con ojos de deseo. Ay, espérate. Es tranquila. Controla, gobiérnate. ¿Tú crees que es fácil ser un objeto sexual? No. Toda la vida. Yo lo sé. Toda la vida lo he sufrido y gozado al mismo tiempo. Está verguísima que combinamos, güey. Con el carro, güey. A huevo. Blending. Qué pedo, güey. Pues sí, tú sí cabes, ¿verdad? Sí, yo estoy bien acá. Pero los microfonitos. Todo el respaldo para atrás. Ay, yo lo traigo aquí bien. Todo jodido puesto. Si vas muy bien, voy a comer lentito. No puede ser. ¿Ya están de vivos? No mames. Pues güey. Ya me habían dicho que ya se les había subido. Acuérdense cuando estaban con sus moquitos así pidiendo una oportunidad en el mundo. Ya hace mucho de eso, güey. Ahora soberbios. Ya hace mucho que yo no me acuerdo de eso. ¿Hace cuántos Grammys que no le hacían de pedo? No, pues no ganamos casi ninguno. Nada más tenemos uno, güey. Somos el artista más nominado, menos ganado. Exacto, güey. Tenemos 1,000 nominaciones. Eso nos mantiene en el piso. A huevo. Pies en la tierra. Es que no van. ¿Sí van a recogerlo o no? A huevo, güey. Se sabe que el que gana es el que asiste al premio. Si no, no ganan. A ver, es que en los Grammys se supone que son especialmente como herméticos. Se les dan ellos de eso. Esa palabra está chingona, ¿no? Así es. Herméticos. Ahora sí. Ahora sí. Con todo y pinche lluvia. ¡Uy, va a llover! Chimba. Llegó Cristo y va a llover. Pues. No puede ser, cabrón. O sea, por fin se nos hace que llegues a tus tierras.
A mis tierras, ya sé, van. Andas es que andamos, muy gringo y muy inglés, cabrón. Pues andamos en friega loca. No, no toda la vida, nomás es de unos últimos años, pero... No, para mí es toda la vida prácticamente. Pues sí. Pues sí. ¡Sí, señoras y señores! ¡Cristo Fernández está al volante con el escorpión dorado! ¿Qué pasó, mi escorpión? No tiene para... No encuentro para... ¿Para el cinturón? ¿Para poner? No, los del medio no están. Ah, bueno. Ok, entonces, pero va a tocar hacer así. Sí, póngalo así que en la pelota. ¡Qué tranza! Uy, tomé mis clases de manejo ayer apenas. Chido la banda. Baby, hoy no tiene que... Ojo, me hiciste pinche reflejo, está cabrón. ¡Ay! Pero querías hacer tu pinche carro personalizado, ¿no? Tenía que hacerlo y en México. ¿Listo, señor? Sí. Déjame poner el pinche aire, güey. Que no mames. Ya se está transformando, es loco. Huele a derrota, déjame ver, no mames. ¿Dónde se activa esto? Ya está, ya está activado porque huele a pinche perdedor. ¿Qué pasó, Yolo? ¿Cómo estás? Huele a perdedor. Estamos bien, ¿eh? Estamos aquí los aventureros al volante. ¡Yolo Aventuras al volante con el escorpión! ¡Peluche del estuche! Listo. ¡Ay, bien, ¿no? Muy bien. ¡Qué padre estuvo! Oye, pero... ¿Y los padres sí nos pararon? Por ¡claro! Sí. Pero ya que nos pararon, dijeron... nada más los saludamos. Exactamente. Querían el barbol. Bueno, sí. Les paso el micro, ¿no? Sí. No, hacemos una foto, ¿no? ¡Ah, claro! Ah, sí, Javi, una foto, ¿no? ¡Peluche del estuche! Listo. Lo voy a estacionar. ¿Te acuerdas cuando... hicimos lo de platanito, ¿no? Sí, señor. Así lo pongo. Ah. Ustedes, mírame, no me tocas esta pinche carreta. ¿En el que maneja normalmente cuál qué carro es? Una Grand Wagoner. ¿Una cuál? Grand Wagoner de Jeep. Ah, ok. Una nueva que salió. ¿Te acuerdas cuando estaban unos... era Grand Wagoner, una larga como sí, de madera. Sacaron una nueva. ¿La versión nueva? Tipo Expedition. Uf. Ajá, quedó padre. ¿Tienes peluche en el estuche? Pelitos de duraznito, te digo. Ay, de duraznito, chico. Listo, mira, aquí tengo un tepa. ¿Quieres pasar? Te voy a enseñar unos perritos, vete. ¿Unos perritos? Yo tengo un perrito mordelón. Hombre, pues hay que presentarnos, que jueguen juntos. Se llama Apolo Pendejo. ¿Por qué lo pendejeas, pobrecito? ¿El güey? Pues porque está chiquito. El Apolo. No, lo amo. ¡Peluche del estuche! ¿Tú sí eres? Yo sí, güey, a huevo. Digo, la verdad es que ninguno está lampiño de los tres, ¿eh? Somos peludillos los tres, pero yo soy el más. Pero yo gané. Pero yo sé. Pero yo más que ustedes siempre uno más pies. Sí, y yo tengo el pito más grande. Se sabe, yo no dice nada. Más que el cejas. Más que el cejas, güey, imagínate. Ah, güey. Sí. Muchas gracias, muchachos. No, gracias, gracias. Qué perro, güey. A la madre, no me reí. Qué locura. ¿Qué? El SSH, güey. Son morritos, se quedan así. No mames, güey. Pero las caras así de vacant. ¿Quiénes son estos güeyes? ¿Eh? Oh, buenísimo, cabrón. Gracias, muchachos. Gracias por compartir. Qué divertido. Qué bueno. Que fueron más entrevistas. De amenas. Cuando quieran, regresen cada semana si quieren para platicar. Huevo, huevo. Cuando no tengas con quién platicar, Julio, vete. Vamos al CCH. ¡Peluche en el estuche! Corte. Gracias, hermano. No, pues estaba mal, güey. Hacemos la fotito acá adelante. Simón. Después de este pinche tráfico.
¿Y ahorita para dónde vas? Pues de vuelta ya para el, estoy en Roma Sur ahorita. En el depa de un compa que me dio chance. Qué bueno. ¿Cuándo regresas a Guadalajara? El fin, el sábado me voy a Guadalajara y ya estoy allá y regreso 23 al 26 por lo pronto aquí en Ciudad de México. ¡Peluchero estuche! Gracias. Oye, está muy perra, güey. Gracias. Con gusto. ¿Vas a ser presidenta de la Queens League? Güey, cuando quieras. ¿Quieres ser presidenta de la Queens? ¿Pero qué tengo que hacer? Ser presidenta de un equipo. ¿Pero de qué? ¿Tengo que aprender más de fútbol? No. Tienes que pagar a un entrenador. Ajá. Conseguir dos patrocinadores. Si quieres, tú misma eres tu propio patrocinador. Yo me patrocino. Ajá. Y meter tres jugadoras si quieres. Si no, te pone la liga. Ajá. No mames. 10 morras te las pone la liga y tú puedes meter 3 más si quisieras. Y si no, no. Luego hablamos. Luego hablamos. ¿Fuera de pedo? ¿Por qué no? Eso. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos. ¡Peluche en el estuche! ¡Vamos, peluche! ¡Vamos, peluche! ¡Peluche en el estuche! ¡A huevo, mi joven! ¿Hacemos la foto, George? Sí, aquí. Con la canta bajas aquí nada más. Uy, con la del potro, hermano.